Hola, bienvenidos a mi canal, esto es Cine 80 y yo soy Juan. Bueno, pues un vídeo más aquí, estoy de compras, esta es la segunda parte del Black Friday de las compras del Black Friday de un montón de pelis que voy a sacar aquí. Y bueno, este es el volumen 50 ya, fijaros el volumen 50 de compras ya, aquí en el canal. Y el segundo vídeo del Black Friday 2019. Pues nada, vamos a empezar aquí. Aquí tengo la navajita, aquí está. Vamos con este vídeo maravilloso. Esto va a ser maravilloso el vídeo este. Aquí un montón de películas, tengo aquí una pila de películas y voy a empezar ya. Bueno, la primera. Vamos con esto. Esto es un poco antes del Black Friday, pero bueno, las meto aquí porque no sabía, las tenía ahí, las quería sacar, son 4K, ediciones en 4K que se quedaron a 6 euros, porque esto fue una promoción que hubo del 2x1 con los 4K en Amazon y estas dos estaban a 12 y las cogí porque bueno, se quedaban a 6 euros los 4K, imaginaros películas en 4K a 6 euros, así que vamos con ellas. Bueno, Karate Kid, aquí está. Ya veis, esto pura nostalgia, la verdad. Que, bueno, yo tengo un pack con cuatro películas que me costó 4 euros. Ya lo enseñaré. Tengo que hacer un especial de eso, ya veréis. El especial ese va a ser increíble porque son un montón de packs de esos de Collection, de Master Collection, los packs italianos estos con muchas películas. Pues cogí 15 packs de esos a 4 euros cada pack en Italia. Eso a ver si hago un especial y lo enseño y os quedaréis con la boca abierta como me quedé yo. Bueno, pues ya está. Aquí está el maestro Miyagi. Ya lo veis aquí. Y Daniel San. Ahí está Daniel. Daniel LaRusso. Ahí está. Y bueno, qué nostalgia, ¿no? De los 80. Vaya película esta con el... Con el ataque ese de la grulla. ¿Os acordáis, no? El ataque de la grulla ahí, cómo gana al final con ese ataque ahí. Y bueno, esto es maravilloso, esta película. A mí me gusta mucho. Y bueno, pues aquí en 4K y por 6 euros, ya veis, voy a abrirlo el 4K. Tendré que ver a ver qué calidad tiene esto el 4K, pero bueno, hasta que no me compre el reproductor 4K, pues no va a poder ser. No hay dinero para todo, nada más que hago comprar pelis y luego el reproductor no me lo compro. Pero bueno, ya veremos, estoy acumulando muchas películas, la verdad que es una locura. Tengo que frenar un poco, echar el freno porque esto se me está yendo de las manos. Bueno, aquí está. El maestro Miyagi y aquí está Daniel LaRusso, Daniel San, ahí como le llamaba el maestro. Ya veis la portada. Ahí está la contraportada, ahí veis. Y bueno, lleva un montón de contenido esto. Bueno, lleva el Blu-ray, el 4K, ¿vale? El Ultra HD. Y lleva mucho contenido adicional, muchos extras, ya los veré. Porque es que no veo ni los extras, a ver si lo veo. No veo ni las pelis, con que menos los extras, pero bueno. Y aquí están, pues, los dos discos. Este ya lo tenía, el del Blu-ray, que ya digo... 4 euros me costó las 4 películas de Karate Kid en Blu-ray. Bueno, ahí veis, serigrafiado ese Blu-ray. Ya veis ahí qué bonito esa serigrafía con Daniel LaRusso ahí. Ahí está. Y Karate Kid. Y aquí el Ultra 4K, pues solo con las letras ahí en negro, ya lo veis. Y bueno, pues aquí 6 euros, ya veis qué barato. Y está bien, esta es la mejor. La primera de Karate Kid, aunque me gusta la trilogía, me gustan las tres, pero esta, la primera, es la mejor, la verdad. Pero bueno, aquí está. Habrá que ver si hay mucha diferencia respecto al Blu-ray con el 4K. Ya digo, a ver si compro el aparato, el 4K, el reproductor, y puedo hacer alguna... Puedo hacer alguna comparativa entre el Blu-ray y 4K, a ver si puedo hacer lo que me lo habéis pedido. Me habéis dicho muchas veces que a ver si puedo hacer eso y a ver si puedo hacerlo más adelante. Bueno, pues aquí está. Y la otra que me cogí en 2x1 con esa fue El Cementerio Viviente. Aquí está, por 6 euros, ya veis, es el 4K. Está muy bien esta película, a mí me gusta mucho esta peli.
Me gusta más que que el remake de ese que han hecho hace poco, que me decepcionó un poco, la verdad. Esa me la esperaba mejor. Y mira que tiene el actor ese que es bueno. El actor ese me gusta, pero no. No sé, no me convence la película esa. No me convenció. La verdad que no. No sé si la compraré, fijaros, no sé si la voy a comprar. Pero bueno, la verdad que a mí como me gusta tener todas las adaptaciones de Stephen King de sus novelas, pues lo mismo la compro al final. Hombre, no es una peli mala, pero esta es mejor. La original a mí me gusta más. Así que nada, aquí la tengo ya por 6 euritos, el 4K, ya veis, Cementerio Viviente. Y aquí la trasera, ya lo veis ahí. Y aquí el disco, bueno. Aquí está el Blu-ray y el 4K, que son iguales, fíjate. Pues fijaros. Ya veis ahí, iguales en plata los dos discos. El 4K, aquí está el Ultra HD. Y aquí está el Blu-ray, ya veis. Y nada, nada, nada. Pues esto, bueno, decir que esto, hay una segunda parte también que hicieron que el de Edward Furlong, que está muy bien la segunda parte esa, ojalá la saquen algún día en Blu-ray. Yo me parece que me la compré en DVD, la tengo, pero me gustaría tenerla en Blu-ray esa película. Me gustó mucho también la segunda parte, Cementerio Viviente 2. Era de Paramount también, ese DVD era de Paramount y estaba genial la película. Muy bien con Edward Furlong, el de Terminator, ya sabéis, el John Connor de Terminator. Y bueno, de Terminator 2. Y bueno, a ver si la sacan. Bueno, pues esta, una más. Aquí seguimos con las compras. Bueno, aquí está esta. Habitación sin salida. Bueno, esto deciros que la compré en un CES y resulta que me metieron una edición de por ahí con audio en latino, que ya la cambié, ya fui a cambiarla. Y bien, sin problema me hicieron un vale de esos, me lo pusieron en vale, porque ya veis, la compré y era latino. Así que nada, he comprado ya la edición esta. Aquí está. Está muy bien, esta es la edición española, se ha quedado a mitad de precio ahora con esto del Black Friday y aquí la voy a abrir. Y muy buena peli, a mí me gusta mucho. Trabaja Kate Beckinsale, la Kate Beckinsale y trabaja Luke Wilson también en la película. Y estaba bien esta peli, muy buena peli. Un poco esto me recordó a la peli esa de Los Extraños, ¿no? Un poco así me recordaba esa película, esta me recordó a esa. Y bueno, está muy bien esta peli. A mí me gusta mucho esta película ahí de suspense, terror, ahí con suspense. Habitación sin salida. Bueno, aquí lo veis. La edición española, ya veis, por fin la tengo. La quería tener y bueno, ya aquí a mitad de precio, pues ya la he cogido. Ah, bueno, lleva el cierre ese especial. Bueno, ya veis este cierre que lleva. Y aquí está Vacancy. Bueno, ahí veis. El disco así con el título en inglés y bien que ahí ahí con foto y bueno, está bien. Y ya veis, lleva el cierre este, ¿veis? Lleva este cierre, que algunas ediciones así de estas de Sony llevan este cierre. Y bueno, ya veis que se cierra así con esto y está muy bien. Pues ya lo veis, aquí ya por fin y en castellano, porque ya digo que la tenía en latino y ya la descambié. Bueno, aquí también incluye secuencia inicial alternativa, reportajes, cortometrajes, escenas eliminadas y tráiler promocional. Bueno, está muy bien, lleva bastantes extras, a ver si los veo. Y nada más, otra por aquí. Seguimos con otra, aquí está, esta Street Fighter, ya veis esta peli que era muy mala, pero bueno, a mí me gusta, de lo mala que era, me gustaba, era buena. Me la vi en el cine esta, fui a verla en su momento, Street Fighter, la última batalla de Jean-Claude Van Damme, ya sabéis, Jean-Claude Van Damme y bueno, sé que es mala, pero de lo mala que es, me gustó la película, tiene su encanto también, pelis así que son malas, pero está bien la peli, tiene su cosa esta película. Y bueno, ya una que me faltaba, la última yo creo que ya de Van Damme, ya me faltan pocas. He comprado hace poco la de Double Team que ha salido. La he comprado por 5 euros ahí en oferta. Ya la presentaré en un vídeo. La he comprado, así que ya muy poquitas me quedan de Van Damme. Muy pocas. Alguna que no se haya editado, ¿no? Hay alguna que no se ha editado. Espero que las vayan sacando, aunque sea
Que las saque Resen, yo qué sé. Si puede sacarlo una distribuidora con los derechos, pues vale. Pero si la saca Resen prensado, la voy a comprar. Ya lo dije. Ya dije en otro vídeo que yo quiero tener las películas. Y si no las sacan con las licencias, que yo qué le voy a hacer. Yo quiero tenerlas, señores y señoras. Es que es así. Bueno, plástico fuera. Ya veis la portada esa. Aquí está una más de Van Damme, la que me faltaba. Ya veis aquí, pero bueno, tenía su gracia esta película también. Y bueno, aquí está el disco. Bueno, ahí os enseño el disco. Y bueno, pues ya completando Van Damme ya con esto. Aquí a mitad de precio se quedó y ya, una más. Bueno, otra, aquí está 16 velas, la película esta que me faltaba y se quedó a 5 euros y digo, la voy a comprar. La tenía en mi lista y bueno, ya dije, aquí ya es hora de tenerla. Esta película de John Hughes, la película de John Hughes, esta, una de las que me faltaba de John Hughes. Y me gusta mucho este director, todas las películas estas juveniles que tiene de los 80, comedias juveniles, las tengo que tener. Así que nada, una más. Esta la creo que la tuve en DVD, la tenía, pero bueno, ya aquí por 5 euros, fijaros, que está muy bien esta película. 16 velas. Tengo que verla, hace mucho que no la veo. Pero bueno, ya una más de John Hughes. Haciéndome con las películas de este gran director, porque es que vamos, ¿qué películas tiene más buenas? Así de estas de comedias juveniles son buenísimas, son las mejores, yo creo. Este director John Hughes es un mito ya, ya murió. John Hughes murió hace tiempo ya, pero bueno, esto ya es un mito ya. En las películas estas de los 80 de comedia. Bueno, ahí veis la contraportada, ahí veis a Molly Ringwald. Ya veis esta actriz de aquí. Y bueno, aquí está el disco. El disco de Universal, ahí está, ya lo veis. Y bueno, otra comedia de esta juvenil que está muy bien. La tengo que ver otra vez. Y bueno, una más. Bueno, esto es increíble. Morgan, esta peli sé que está en 4K, pero bueno, se quedó a 4 euros y digo, en Amazon, esta en Amazon 4 euros se quedó. Digo, la voy a coger por 4 euros. Fijaros que produce Ridley Scott y esta peli está muy interesante. Me gustó mucho. El guión es bastante original, diferente. La vi que era una peli bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Está muy bien esta película. Muy buena, la recomiendo mucho. Y vamos a hacer el unboxing. Vamos a hacerlo a 4 euros. Fijaros qué precio se quedó en Amazon. La tenía en la lista también. Quería el 4K, pero digo, bueno. Es que por 4 euros dije, bueno, pues mira, el 4K, yo qué sé. Yo me la cojo en Blu-ray de momento. Si veo alguna vez el 4K de esto, ya derribado de precio, pues a lo mejor lo cojo, pero ya veremos. Porque tampoco quiero estar ahí comprando todo en 4K, porque es que es carísimo. Si alguna vez la veo esta, como los 4K estos que he comprado a 6 euros, a lo mejor la compro, pero de momento. Por 4 euritos me quedo aquí con Morgan en Blu-ray. Ya lo veis aquí. La contraportada. Y aquí el disco serigrafiado. Está muy bien este disco. Con el título. Y ahí está Morgan. Y esta peli me gustó mucho. Una niña que hacen genéticamente. Me parece que algo así era, ¿no? Luke Scope presenta este thriller emocionante, sí. Visceral con un reparto estelar, ¿no? Liderado por Kate Mara. Sí, Kate Mara sale aquí. Paul Giamatti, Toby John, Jennifer Jason Leigh y Rose Leslie. A ver, en un laboratorio remoto y secreto, un grupo de científicos trabaja en un experimento que va a liderar los siguientes pasos en la evolución humana. Pero cuando el sujeto del experimento, un humano diseñado genéticamente, eso es lo que os he dicho, un humano diseñado genéticamente, Anya Taylor-Joy es la chica, la actriz, desencadena un acontecimiento aterrador. Aquellos involucrados deberán decidir si la promesa de un potencial sin fin compensa el
Incalculable riesgo. Bueno, porque es que esta chica que la hacen genéticamente, pues resulta que es mala. Resulta que es mala y claro, entonces pues tienen que matar, tienen que acabar con ella porque sale mal el experimento ese. La verdad que tiene un fondo malo esta humana diseñada genéticamente. Entonces, pues va de eso la película. Muy buena, me gustó mucho. Y bueno, me enrollo con esto, pero un poco deciros de qué va el tema, ¿no? Bueno, nada más, pues otra 4 euros, ya veis, Morgan. Y bueno, esto es alucinante, ya veréis ahora. Esto se quedó, esto fue un 2x1 que hubo en las NAS, pero justo antes del Black Friday. Pero ya se consideraba una oferta de Black Friday y eso. Que luego pasaron al 50%, no sé, una cosa rarísima, pero bueno, se quedó a 7 euros en las NAS de esta. Ya veis esta peli de la Jennifer Garner, Matar o Morir. El título Peppermint, del director de Venganza. El sistema falló, ella no. Bueno, pues esto va de venganza. No la he visto, no la he visto, pero la gente dice que está bien esta peli, así que la cogí. Digo, bueno, a 7 euros, digo, la cojo. Hice el 2x1 con otra que tengo ahí, que ya veréis esta que es muy difícil de encontrar, la que tengo ahí, pero aparecieron copias en la NAS, no sé cómo, aparecieron unas copias y la cacé, digo, bueno, fenomenal. La cacé con esta, 7 euros. Pues aquí está, voy a abrirla. Tengo que ver esta, Jennifer Garner a mí me gusta, Jennifer Garner tenía la serie esa que hizo también, una serie de acción, ¿cómo se llamaba aquella serie? Pero la hacía bien en esa serie, así que me imagino que aquí lo hará bastante bien esta actriz. Ya la veré, pero oí decir que sí, que esta peli estaba bien, merecía la pena tenerla. Así que nada, la compré a 7 euros. Aquí está, Matar o Morir, la película de Jennifer Garner. Aquí está la contraportada y aquí está el disco de cameo. Y ya veis, aquí está ese disco con esa serigrafía. Y esto va de una venganza. Vamos, según tengo entendido, va de eso, una venganza. Y ya veremos a ver qué tal. Jennifer Garner tiene un talento para hacer que cada patada, puñetazo o bala parezca una decisión espontánea. Pues sí, habrá que verla esta película. Pero bueno, dice la gente que sí que estaba bien, así que nada, una más. Se quedó ahí a mitad de precio junto con esta película, Logan Stop. Fijaros que la he conseguido, madre mía, que esto estaba descatalogado, yo no sé. Pero no sé cómo aparecieron copias. El mismo Las NAS también la tenía descatalogada, pero ya veis, aparecieron ahí unas copias, yo no sé. Me imagino que seguirá ahora descatalogada, porque esta es difícil de encontrar, esta peli. Pero bueno, ya la tengo aquí, voy a hacer el unboxing. Logan Stop. Una peli que está muy bien. La verdad que esta fue una de las primeras pelis que yo vi al Jason Statham. La vi en esta película, fue la primera vez que yo le vi a él. Y está muy bien. De Guy Ritchie, ya sabéis, el director ese de. El director este que hizo las de Sherlock Holmes. Y bueno, esto era una comedia de acción. Logan Stott es una irreverente comedia de gángster de Guy Ritchie. De Snack, Cerdos y Diamantes también, es verdad. La de Snack, Cerdos y Diamantes y llena de giros sorprendentes. Pues ya veis esta película, que es muy difícil encontrarla. Pero bueno, ya se viene a la colección. Aquí está este peliculón. A mí me gusta mucho esta peli. La vi hace mucho tiempo, pero tiene unos puntos esta película que es increíble. Ya veis, aquí la he conseguido ya por fin. Y nada, ya digo, dificilísima de encontrar. Fijaros que es de Universal y Emon. La edita Emon aquí en España. Yo creía que era de Universal solo, pero la edita Emon, así que no sé. Pero bueno, ya por fin la tengo. Se me resistía mucho esta película en la colección. Se resistía porque, ya digo, vi que salió y se agotó rápido. Rápido se agotó. Esta peli la debe de querer mucho los cinéfilos porque, ya digo, se agotó rápido. Pero bueno, ahí salieron unas copias y bueno, he podido cazarla al final. Aquí está. Otra más. Bueno, vamos con esta. Risky Business, una más de Tom Cruise. Que bueno, aquí era muy joven Tom Cruise, creo que tenía unos 20 años. Tom Cruise, jovencísimo. Esta película yo creo que fue un poco lo que le lanzó a él al estrellato. Un poco esta peli de Risky Business. Y aquí la tengo ya por fin. 5 euros se quedó. Esta es la edición italiana.
Deciros que esto lo vi en Amazon cuando el Black Friday, pero se quedó a 5 euros en la edición italiana con castellano. Lleva castellano y no la tenía de Tom Cruise esta. Ya veis, aquí está ya por fin esta comedia. Y la vamos a hacer el unboxing aquí, rápido. Vamos a abrirla. Y era muy... estaba muy bien la comedia esta. Me acuerdo que sí que me gustó mucho. Esto, recuerdo que va un poco que él está en la universidad, Tom Cruise, y estudiando en la universidad, y resulta que se van los padres de él una semana de vacaciones por ahí, y él piensa hacer ahí unas juergas, unas fiestas en su casa, en la casa de sus padres, ahí hacen unas fiestas, y me parece que lleva una chica, lleva una prostituta, que es Rebeca de Mornay. Y bueno, se enamora él, me parece que se enamora de la prostituta, de Rebeca de Mornay. El Tom Cruise se enamora de ella, creo. Y bueno, está muy bien la película. Recuerdo que sí que me gustó bastante esta peli. Ya veis, una comedia de los 80. Esto antes de Tom Cruise, antes de ser una mega estrella, ya sabéis, mucho antes, porque esto apenas tenía 20 años Tom Cruise. Y bueno, hay que tenerla esta película. Ya digo, aquí lo veis, Risky Business. Aquí está la contraportada. Esto viene con el castellano, lo vi. Y bueno, una que me faltaba, una comedia de los 80, bastante buena era. Y ahí está el disco, ya veis, otra más para la colección. Ya pocas me quedan de Tom Cruise, ya me estoy haciendo con todo de este actor, tengo casi todas. Y bueno, una más. Rebeca de Mornay, también muy joven era aquí, ella hace el papel ese de prostituta y bueno, y estaba muy bien la peli, muy divertida esta película. Así que otra más, bueno, ya llevo aquí un montón de películas, seguimos aquí. Ahora vamos con unos DVDs, que esto no ha salido en Blu-ray, así que lo he cogido a 3 euros cada DVD de estos, han quedado en el Black Friday. Y vamos con esta, fijaros este peliculón. En busca de Bobby Fischer, a mí me encanta esta película, ya veis, la edición horizontal en DVD de Paramount. Esto no la han sacado en Blu-ray, yo no sé si lo sacarán, pero bueno, aquí ya me harté ya de esperar a que la saquen en... Me he hartado de esperar a que la saquen en Blu-ray, como no la sacaban ni por 3 euros, digo, bueno, pues en el Black Friday la cojo. Uno de los pocos DVDs que tenía yo en la lista, pero ahí bajó a 3 euritos y bueno. Esto es un peliculón, era de un niño que era un superdotado en el ajedrez, la verdad, desde pequeñito. El padre le lleva ahí por todo Estados Unidos, le lleva a los concursos de ajedrez y bueno, esta peli me gustó mucho. Así que nada, ya veis aquí la contraportada. El niño este que era un genio, la verdad que era un genio del ajedrez, increíble. Aquí pone una emocionante película para todos los públicos, maravillosamente interpretada, pues sí, esta peli me gusta mucho. La recomiendo muchísimo esta película, si no la habéis visto, yo la recomiendo mucho esta peli, es muy buena. Y bueno, aquí está ya por fin en DVD. Ya ves, aquí está el DVD, no ha salido esto en Blu-ray, a ver si la sacan me la compraré, pero de momento por 3 euros la tengo aquí ya para verla. Que me encantó esta película. Es increíble. Yo la recomiendo mucho, la peli esa. Vamos con otra que no ha salido en Blu-ray, pero esto era un peliculote de comedia que la vi no hace mucho y me sorprendió muchísimo esta película. Pero mucho, mucho y para bien. Es esta, Hogar no tan dulce hogar. Aquí está esta película. Yo no sé si la habéis visto. Pero yo desde aquí recomiendo mucho esta película y ojalá la sacaran en Blu-ray porque la compraría. Pero bueno, la he comprado aquí a 3 euros en DVD, aquí está. Y esto es una comedia impresionante. Trabaja aquí Catherine Haight, Patrick Wilson, Jordana Brewster y Jim Belushi. Ya veis estos actores aquí. Jordana Brewster es la actriz esta que salía en Fast and Furious, ya sabéis, la primera película es ella. Y bueno, aquí está Patrick Wilson también, este actor que es bastante conocido, hace buenas películas, la verdad que él me gusta cómo actúa. Y bueno, aquí está ya, esta peliculote, os la recomiendo muchísimo esta comedia. Es una comedia negra, la verdad que sí que... está muy bien la peli. Qué pena que esto no lo saquen en... Es una pena que no lo saquen en Blu-ray, porque esta peli merece la pena tenerla.
Contenidos adicionales, dos escenas eliminadas, carnicería doméstica, así se hizo Hogar, no tan dulce Hogar. Ah, bueno, pues está bien, viene con bastante contenido adicional. Bueno, pues ahí está esta película, la recomiendo encarecidamente, recomiendo esto, mirarla, comprar esta película en DVD y mirarla, porque no, yo no digo que la descarguéis, porque a mí no me gustan las descargas de internet, no me gusta. Así que nada, aquí la recomiendo mucho esta peli. Te ríes un montón, es una sátira, es una comedia negra, impresionante. Bueno, aquí está, voy a enseñar el disco, ahí está el disco en blanco con el título. Y ojalá la saquen en Blu-ray esto, porque es que vaya maravilla de película, vaya comedia. Bueno, aquí lo dejo esta ya. Y vamos con otra película en DVD que no ha salido en Blu-ray también y me sorprendió mucho. Muy grata sorpresa esta película cuando la vi. Que yo dije, vaya película más buena. O sea, una peli de serie B con poco presupuesto, pero ya veis, esto de... Esto yo muchas veces lo digo, que esto en una película es todo el guión. El guión lo es todo. Y esta película tiene un guión magnífico, entonces salía aquí una película muy brillante, la verdad que sí. Bueno, aquí está la película, se llama Atrapada, Burning Brick. Ya veis esta peli. A mí me encanta esta película, yo la recomiendo desde aquí, encarecidamente también la recomiendo. Mirar esta película, comprarla. Y mirar esta peli que es brutal. O sea, esto es serie B, pero de la buena. No es serie B de esta mala, no, no. Esto es buenísimo, esta película. Y bueno, no ha salido en Blu-ray, una pena también que no ha salido. ¿Y esto quién lo saca? Aurun. Es de Aurun y no se preocuparon por sacar esto en Blu-ray, pero una pena, porque la peli merece la pena. Merece mucho la pena esta peli. Bueno, aquí la portada. Y ahora os digo un poco de lo que va la película. La contraportada, ahí lo veis, y el disco, muy bien serigrafiado ahí, Atrapada. Ya veis ese disco ahí, bien serigrafiado. Y bueno, aquí pone, increíblemente tensa, acaba faltándote el aire, fijaros lo que pone, y es verdad, va elevando la tensión hasta destrozarte los nervios. Totalmente de acuerdo con lo que dice aquí. Y luego, sin duda serie B de primera categoría, efectivamente lo que os he dicho yo, serie B, pero de primera categoría, por supuesto. Y esto os leo un poco de qué va esto. Cuando Kelly, una joven de 20 años, se despierta asustada en medio de la noche al paso de un violento huracán, descubrirá que no está sola y que un tigre hambriento se pasea por su casa. Atrapada dentro de la casa con todas las puertas y ventanas tapiadas y sin poder localizar a su padrastro, Kelly tendrá que luchar por su vida y por la de su hermano autista contra esta bestia asesina. Fijaros de lo que va la película. Está genial esta película, lo digo desde aquí. La recomiendo, pero mucho. Es verdad que te pone los nervios de punta esta película. Mete. Eso va de eso. El padrastro mete un tigre dentro de la casa. Mete un tigre y tapia toda la casa, la cierra. Todo lo tapia ese el padrastro. Porque se quiere quedar con la casa, me parece que es. La madre de los chicos muere. Este es el padrastro que no le importa a la chica ni el hermanito, no le importa. Entonces los quiere matar para quedarse con la herencia. Al morir la madre se quiere quedar con la casa, con todo el dinero, con todo. Para que no les quede a los hijos. Entonces pues hace eso. Fijaros la idea que tiene el tipo, que mete un tigre dentro para que los mate a la chica y al niño. Y de eso va la película. Y un peliculón, un peliculote. Yo lo digo desde aquí, muy recomendable aquí, aquí la veis. Así que nada, a ver esta película, súper recomendada. Bueno, aquí ya lo dejo. Ahí dejo ya la última película. Bueno, aquí cierro la navaja y este era el vídeo que quería hacer. Fijaros un montón de pelis que he sacado aquí. Yo no sé cuántas he sacado, pero muchísimas películas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 películas. 12 películas aquí. En el segundo volumen del Black Friday habrá otro volumen más. A ver si lo puedo grabar pronto y ya os enseñaré otro volumen, un tercer volumen de compra. Yo creo que ya finalizo con eso. Este Black Friday. Así que...
Pues nada más, ahí hasta aquí el vídeo. Y reventar el botón de like de ahí a tope, darle un buen like al vídeo si os gustó. Suscribiros al canal, difundir el canal y activar la campana para que lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo. Importante la campanilla, activarla. Y nada, ahí en el cajón de comentarios ahí abajo me dejáis los comentarios de estos títulos tan increíbles. La verdad que me apasionan estos títulos que he cogido esta vez. Muy buenos, sobre todo esos tres DVDs. Qué pena que estas películas no estén en Blu-ray, pero ya veis, qué peliculones. Ahí abajo, ya sabéis, me decís lo que queráis, que yo respondo tarde o temprano. Ahora últimamente no he respondido a los otros vídeos que he hecho, pero próximamente os voy a responder a todos. Ya sabéis que yo respondo tarde o temprano, respondo. Hay a veces que tardo más días, pero al final os respondo. Así que nada más. Nada más, nada más. Así que ahí me dejáis los comentarios. Y ya lo que digo siempre, hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego.